Buenas noches, bienvenidos a nuestros héroes, el programa institucional del Ministerio de Defensa Nacional que cada ocho días toma contacto con la opinión pública para mostrarle lo que hacen los 500.000 hombres y mujeres de la fuerza pública para defender la vida, honra y bienes de los colombianos. Hemos tenido historias de vida, también hemos hecho balances de seguridad y hoy nos ocuparemos de un aspecto primordial que incluso lo anunció el presidente Santos en su discurso de posesión, la lucha contra el narcotráfico. Para ello tendremos el testimonio del señor mayor general Ricardo Alberto Restrepo Londoño, director de la policía antinarcóticos. Señor general Restrepo, buenas noches. Fernando, muy buenas noches a usted y a todos los televidentes. Tiene usted un peso muy importante en la lucha de la sociedad contra el narcotráfico, que es tal vez el mayor flagelo que afecta a la sociedad colombiana en este momento. Sí, es una gran fortuna, pero también tengo la gran fortuna de que no estoy solo en esto. Eh, Está el gobierno nacional, obviamente, está la Dirección General de la Policía Nacional, los 175 mil hombres y mujeres de la policía y específicamente aproximadamente unos 6.800 hombres y mujeres de la Dirección de Antinarcóticos que estamos enfrentando este problema. Así que con mucho orgullo y con un gran acompañamiento, pues, Estamos afrontando esta situación. Vamos a mirar este informe que nos introduce en qué está en este momento la lucha contra el narcotráfico a cargo básicamente de la Policía de Narcóticos, pero como lo dice el general Restrepo, también están comprometidas todas las demás unidades de la policía, incluso de las fuerzas militares de Colombia. Policía Nacional La Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional, líder en el mundo por la experiencia de lucha contra el narcotráfico, trabaja sin descanso para enfrentar cada uno de los eslabones de la cadena de las drogas, que solo ha traído a Colombia violencia, corrupción y muerte. El cultivo se combate a partir de la erradicación manual o aspersión aérea, pasos que se dan después de la detección, la verificación del terreno y un plan de manejo ambiental. Durante el 2014 se han asperjado 22.796 hectáreas de coca y se han erradicado manualmente 2.400 hectáreas. La policía antinarcóticos ha obtenido importantes logros en la destrucción de laboratorios, el desmantelamiento de redes de narcotráfico, el control del lavado de activos del tráfico y distribución de drogas y en el control a sustancias químicas. Desde el 2002 a hoy, la Policía Antinarcóticos ha incautado 968 toneladas de cocaína, 343 toneladas de base de coca, 6.443 kilogramos de heroína, 2.343 toneladas de marihuana, 13.910 laboratorios destruidos, 181.184 toneladas de insumos químicos incautados y ha capturado 1.354 personas con fines de extradición. La lucha contra el narcotráfico se hace desde todos los frentes. En puertos y aeropuertos internacionales se efectúa a través del control de pasajeros, equipajes, seguimiento y control de mercancías, inspección de motonaves y aeronaves e inspección física de mercancías y correo. A los Junglas, Comando Operativo de la Policía Antinarcótico, se le atribuye los más grandes éxitos operacionales no solo contra el narcotráfico, sino también como pieza fundamental en las operaciones conjuntas que han neutralizado a los principales cabecillas de las bandas criminales y del grupo narcoterrorista de las FAR. En la lucha internacional contra las drogas, Colombia ha firmado 38 acuerdos de lucha contra el narcotráfico con 38 países cuatro acuerdos con organismos multilaterales como la ONU, la Unión Europea y la OEA, memorandos de entendimiento en 21 países y cuatro proyectos de acuerdos entre otros. Pero la labor de la Dirección Antinarcóticos no solo es de reacción y de disuasión. La prevención es una de las principales herramientas con las cuales se combate el narcotráfico y lo hace a través de la formación de instructores y promotores en prevención, campañas informativas, educativas, de sensibilización y de persuasión. Son como lo dice usted, señor general Restrepo, 6.500 hombres y mujeres. Pues nunca serán suficientes, pero lo hacen con pasión, con entrega, con dedicación, con vocación de servicio. Eso es cierto, Fernando. Nunca será suficiente. El problema del narcotráfico sigue latente. Eh, en Colombia no podemos decir que hemos solucionado el problema del narcotráfico. No. Hemos ganado una batallas, unas batallas de esta guerra mundial contra el narcotráfico. Y eso hace que todos nuestros hombres y mujeres, digamos, pongan todo su corazón, todo su empeño, toda su actitud, todo su, todo su interés en esta lucha. La verdad, así seamos mil hombres, nosotros mil hombres y mujeres, vamos a entregar todo nuestro corazón, vamos a estar dispuestos a entregar inclusive nuestra vida por todos los colombianos y por erradicar el, las drogas, no solamente de Colombia, sino del mundo. Esto ya no solamente es un problema de Colombia, ya no solamente es un problema de los colombianos, sino que ya, se, digamos, ha traspasado esas fronteras y ya hay una conciencia mundial en lo que tiene que ver en la lucha contra las drogas. Entonces, nosotros estamos totalmente dispuestos. Mil, dos mil, quinientos hombres, seis mil, siete mil hombres, ahí estaremos siempre frente a a esta situación. Una, una cosa es combatir el narcotráfico, propiamente dicho, y otra es detectar los cultivos. Empecemos por la detección. ¿Cómo es el trabajo de ustedes, señor general, para detectar los cultivos y luego ya buscar cómo erradicarlos manual o, o, o aspersadamente? Por supuesto, Fernando, así es. Eh, la Policía Nacional tiene en la Dirección de Antinarcóticos lo que hemos denominado nosotros un grupo de detección de cultivos. Este grupo de detección de cultivos trabaja inclusive con organismos internacionales para, a través de imágenes satelitales y a través, digamos, de vuelos que generamos nosotros también con nuestro grupo, nuestra área de aviación, la ubicación y la detección de los cultivos ilícitos de, de hoja de coca, de matas de coca. Porque te, entendamos también que hay algunos lugares en donde hay algunos cultivos ancestrales que son permitidos. Esto estas imágenes se interpretan y se va determinando las zonas donde efectivamente están concentrados los cultivos. Teniendo en cuenta la concentración de cultivos, entramos también a estudiar la parte geográfica y digamos de riesgo en lo que llamamos nosotros situaciones de orden público para determinar si ese cultivo se erradica de manera manual o se erradica a través de la aspersión. En los dos casos Obviamente estamos unidos con el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Defensa Nacional, con las fuerzas militares, el gobierno nacional, y se entra, digamos, a llevar algunas acciones estatales. Va el Ministerio de Justicia o encabeza el Ministerio de Justicia básicamente, ellos reúnen a las comunidades, se les dice que hemos detectado los cultivos ilícitos, se les invita a lo que tiene que ver la destrucción, digamos, voluntaria erradicación voluntaria de estos cultivos, y si no lo hacen es cuando nosotros terminamos entrando ya de acuerdo a lo que la situación de orden público nos permita, si lo hacemos a través de la erradicación manual o a través de la aspersión. ¿Y cómo hacen, señor General Restrepo, cuando, por ejemplo, los cultivos los hacen en medio, los cultivos ilícitos los hacen en medio de cultivos lícitos? Sí, eh, Fernando, mire, digamos, el narcotráfico ha cambiado mucho hoy, ya no nos encontramos, digamos, los carteles de narcotraficantes, los grandes capos visibles, inclusive de mucha vida pública, y los cultivos igualmente han, han venido surtiendo ese efecto de cambio. Ya no encontramos grandes extensiones de cultivos, como hace algunos años. Ahorita son cultivos muy pequeños, y como usted lo dice, precisamente para tratar de eludir la acción de la fuerza pública en lo que tiene que ver con la aspersión, Básicamente y con la erradicación manual, porque obviamente es mayor el desgaste de ir a erradicar un cultivo pequeño que un cultivo grande. Ellos han venido combinando las parcelas, digámoslo así, de cultivos de, de matas de coca con cultivos legales. De acuerdo a la situación que a nosotros nos permita entrar a hacer la erradicación manual, lo hacemos a través de la erradicación manual. O si no, se hace a través de la aspersión. En el caso de la aspersión, yo quiero ser muy claro: digamos, eso hay estudios científicos en los que efectivamente no hay ningún daño, ningún tipo de daño mayor ecológico en lo que tiene que ver con los otros cultivos. Y hoy las aeronaves que desarrollan la aspersión tienen un sistema en donde se programan desde qué punto y hasta qué punto se, digamos, evacúa o se riega el producto del glifosato ¿sí? que se utiliza para la aspersión. Es decir, ahorita los métodos también son muy tecnificados, no solamente para la erradicación, sino para la misma aspersión. ¿De qué depende, señor general, que ustedes tomen la decisión según la cual sea erradicación manual o aspersión? De la situación de orden público que se nos permita. Hay zonas, digamos, en donde hay grandes, o mejor, demasiada extensión de cultivos ilícitos, en donde la influencia de la guerrilla, de los grupos armados bandas criminales dificulta que nuestro personal entre. Nosotros nos enfrentamos nuestros policías erradicadores y los erradicadores manuales constantemente se están enfrentando a peligros como las minas antipersona. Es decir, no solamente dentro, alrededor de los cultivos, sino dentro de los cultivos se encuentran minas antipersona. Y obviamente al hostigamiento constante, constante de grupos guerrilleros que están en esas zonas de grupos de bandas criminales y en muchos casos también por la presión que estos criminales ejercen sobre los campesinos hacia el bloqueo de que hacen los campesinos a nuestros erradicadores. Entonces eso muchas veces dificulta un buen ejercicio de la erradicación manual. Ahí es cuando se toma la decisión finalmente de realizarlo a través de la aspersión. Ya el narcotráfico no es la principal foco de atención de la policía, se ha ido desviando hacia la minería ilegal, por ejemplo. Ahí también les toca cuando, porque ahí también hay narcotráfico, ¿no, señor general? Sí, lo que estamos viviendo ahorita es, como lo decía Fernando, tal vez estamos creyendo que hemos ganado la guerra contra el narcotráfico y no es así. Hemos ganado muchas batallas y seguiremos ganando más y aspiramos a ganar la guerra. Pero los narcotraficantes y especialmente las bandas criminales y los grupos guerrilleros han optado por traspasarse hacia lo que tiene que ver con la minería ilegal la minería ilegal hoy está también siendo está siendo también un problema supremamente importante y de mucha atención no solamente para la policía sino para las fuerzas militares y para todo el Estado colombiano y seguramente se ha venido generando esa mutación hay un hecho muy especial y es que digamos llevamos dos años 2003, 2012, 2013, en donde los cultivos han permanecido estables. Se generó una disminución y hemos venido con una estabilidad en lo que tiene que ver con los cultivos. Eso nos hace pensar a nosotros que seguramente muchos han mutado de los cultivos ilícitos de coca a la minería ilegal, porque la minería, la minería ilegal está casi que surtiendo el mismo proceso que tuvo el narcotráfico en sus inicios. El desorden, no había una entidad especial, es decir, todos estábamos como en una anarquía combatiendo el narcotráfico. Eso está pasando con la minería ilegal. Y seguramente aquí también hay que generar unas grandes estrategias y, digamos, mucha contundencia en lo que tiene que ver con el control de la minería ilegal. Y hay muchas zonas, perdóneme Fernando, en donde nos estamos encontrando cultivos ilícitos, perdón, eh, sectores de minería ilegal y a sus alrededores cultivos ilícitos de coca. Entonces, están combinando esta situación. Pero ya por fortuna, y esto es un hecho... Pues no tranquilizador, pero por lo menos alivia mucho, ya no somos los primeros cultivadores mundiales de coca. Sí, digamos, es, 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 es un motivo que uno puede decir de, de alegría como interior, ¿no? De orgullo por todo este trabajo que ha venido haciendo el Estado colombiano, la fuerza pública, las fuerzas militares, la policía nacional, los mismos colombianos, todas esas eh, vidas que hemos entregado en la lucha contra las drogas, eh, pues no ser hoy los primeros productores ni siquiera los primeros, los primeros cultivadores. Colombia ya está en el tercer puesto, digamos, segundo puesto en el tema de cultivos ilícitos y en el tercer puesto de producción, de su capacidad de producción de clorhidrato de cocaína. Del año 2013 se pasó de 390 toneladas métricas, perdón, 309 toneladas métricas de producción de cocaína, a 2012, perdón, a 2013, 209, 290, perdón. Entonces, digamos aquí, eso... Demuestra que ha habido una efectividad en la lucha antidrogas en Colombia. Y efectivamente, no solamente aspiramos a ser los segundos o los terceros, sino a no, no aparecer en lista de cultivadores ni de productores de coca. Vamos a hacer una pausa para unos mensajes institucionales y ya miraremos cómo es el control de la policía antinarcóticos en puertos y aeropuertos.